Quan comprem un vol per anar a qualsevol aeroport de la península i hem de fer escala, se'ns apliqui el descompte del 50% com a residents en els dos vols, encara que el segon no surti des de les Balears. En canvi, si anem a la península amb avió i després agafem l'AVE, el descompte no s'aplica en aquest segon trajecte. És en aquest punt quan Ivan, passatger habitual, se n'adona d'un desavantatge pels illencs. Y ahí fue cuando me planteé que claro, que yo me podía llegar a Madrid, intentar coger un vuelo a Asturias, pero que ya no podía cogerlo porque ya no tenía manera de conectar porque lo habían quitado por motivo del AVE. Entonces, claro, me pareció que podía ser una buena idea sugerir ampliar el ámbito de aplicación del descuento de residente a la red de AVE. Nivan considera que si s'apliqués el descompte de resident també a l'AVE, l'Estat en sortiria beneficiat. En muchos casos es incluso más caro el vuelo entre Madrid y el otro punto de la península que el propio vuelo Palma-Madrid. Entonces, en la medida en que el AVE, las tarifas, las más altas, vale lo mismo al principio que al final y no superan los 70 euros, pues yo creo que conseguiríamos reducir el coste medio por pasajero. La seva proposta ja l'ha fet arribar al Ministeri de Foment i aquí la Cambra de Comerç de Mallorca li dona suport i demanarà institucions i partits polítics que facin pinya per sol·licitar-ho a Madrid.